Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a hacer una programación semanal horaria en nuestro termostato. Empezaremos pulsando el botón Program. Vamos a definir un horario, que será por ejemplo que nos interesa que arranque cada día a las 8 de la mañana. Para este fin, una vez en programa, estamos en temporizador 1, este está libre y no hay nada. Elegimos el día con las flechas de temperatura, hemos elegido el lunes. Pulsaremos Set, el primer parámetro a modificar es la hora, vamos a elegir las 8 con las flechas de programa. Pulsamos Set y nos da la opción de modificar los minutos, las 8 en punto ya nos va bien. Pulsamos Set y nos da la opción a modificar la orden de trabajo con las flechas. Estas opciones son encendido o apagado o encendido con una temperatura. Vamos a dejarlo en encendido con una temperatura a 23 grados. Aceptamos pulsando Set y vemos que el lunes ya tenemos ocupado el temporizador 1 que a las 8 tiene orden de marcha a 23 grados. Para copiar los demás días lo haremos con la función Copy, que es pulsando Program sin nada parpadeando en modo de comprobación. Pulsamos Copy y nos sale C1, que es la fuente de la copia. Pulsamos Set y nos salta al día siguiente con C2, que es el destino de la copia. Vemos que indica las flechas del lunes al martes. Aceptamos con Set y ya vemos que toda la orden del lunes también la tenemos en el martes, pues así con todos los demás días. Copiamos de C1 Set al C2 Set. Copiamos de fuente a destino y aceptamos. Y el viernes, copy set y otra vez set. Ya está, ya tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los 5 días laborables de la semana. Para salir, pulsamos el botón cancel y ya tenemos programado de lunes a viernes. El guión bajo ya nos indica que hay algo programado para esos días. Ahora vamos a dar una orden de parada del equipo. Pulsamos programa y con las flechas elegimos un temporizador libre. Tenemos hasta 6 por día. Elegiremos el 2. Perdón, primero elegimos el día lunes y luego el temporizador 2 que está libre. Aquí pulsaremos Set y escribiremos una nueva orden. Pues ahora nos interesa que pare a las 21 horas. Pulsamos Set, los minutos ya nos van bien, aceptamos con Set. Y ahora la orden parpadea, con las flechas elegimos 0, que es orden de parada, en este caso a las 21 horas. Pulsamos Set para confirmar, y ya hemos completado la orden de parada para el lunes a las 21 horas. Ahora queremos copiar la orden de parada del lunes al martes. Situándonos en el lunes, desde programa y ya en modo comprobación, pulsamos copy de C1 fuente set a C2 destino y set. Vemos si se ha copiado cambiando a temporizador 2 y vemos que ya lo ha copiado al martes. Pues la misma operación, copy C1 fuente, pulsamos set, C2 destino y confirmamos con Set. Comprobaremos que pare a las 21 horas el miércoles y seguimos. Copiar, Set y Set y comprobamos que pare el jueves también. Seguimos, copy, Set y Set para copiar al viernes y ya lo tenemos. Pues ya está, ya tenemos la programación horaria de lunes a viernes para que se encienda a las 8 de la mañana a 23 grados y pare a las 21 horas de forma automática. Y ya sabéis que el guión bajo de debajo del día de la semana indica que hay algo programado.
Si queremos borrar programas, elegimos día, set para modificar y pulsamos del para borrar. Ya hemos borrado la orden de marcha del lunes. Repetimos, pulsamos set, pulsamos del y vemos el lunes completamente borrado. Repetimos cambiando de día y seguimos los mismos pasos. Vemos que ya no queda ninguna línea debajo, pues ya nos indica que ha sido todo borrado. Pulsamos cancel para salir. Y por último, si queremos cancelar toda programación sin borrar para volver a activarla cuando queramos, pulsando en timer off 4 segundos, cancelaría temporalmente cualquier programación que haya y no haría caso a ninguna orden programada. Y con otra pulsación larga en timer off permitiría, si hay algo programado, que arranque o pare con normalidad. Ahora mismo, tal y como está el termostato, no hay nada programado. Y bueno chicos, os dejo como siempre unos pantallazos con los pasos a seguir. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle a like, dejar un comentario, te animo a que te suscribas que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.